días, aquí estamos en Mi Parque, tu casa, como siempre en el canal Telemedellín, en el canal Parque Telemedellín, para que ustedes disfruten de lunes a viernes a las 9 de la mañana de lo mejor que tenemos para entregarles con la mejor energía. Y hoy saludo a Sandra. Sandra, buenos días, ¿cómo estás? Hola Manu, buenos días. Yo siempre muy complacida de hacer parte de este espacio, Mi Parque, tu casa, qué rico estar aquí. ¿Cierto que sí? Sí, me siento como una invitada y que viene semanalmente. Así, cada semana tenemos a Sandra también que nos acompaña en Mi Parque, tu casa, y como siempre con temas interesantes para que ustedes se conecten. Así que abrimos la línea telefónica 268-6033 para que ustedes conversen con nuestros invitados, conversen con nosotras, para que nos digan temas, nos sugieran esos temas que ustedes quieren que abordemos acá y busquemos a los especialistas que quieran de lo que sea, lo que ustedes quieran, llamen 268-6033. Y hoy tenemos invitados especiales, como siempre aquí en Mi Parque, tu casa. Vamos a hablar de algo que me gusta mucho y es la conexión del arte con los sentidos. Aquí vamos a tocar un poco el tema como existencialista, qué hacemos en este mundo. El arte es todas esas terapias. Exacto, arte como proceso terapéutico. Exacto, como proceso terapéutico, muy atentos, porque tenemos una especialista con la que vamos a hablar acerca de esto. Y hay otra cosa que me gusta mucho, están haciendo por allí, sí, y es acerca de la cromoterapia. Sí, el body art. El body art, que la verdad nunca lo había tenido tan cerquita, pero entonces me emociona conocer cómo el arte influye en todos esos sentidos, cómo lo podemos hacer a través del cuerpo. Y también, como siempre, tenemos ejercicio, tenemos actividad física. Vamos a hablar de la importancia del cardio, en qué momento lo debo hacer. Muchas personas dicen lo debo hacer en ayunas, qué es cardio, quiénes lo podemos hacer, quiénes no lo deben de hacer, en qué intensidades. Así que también vamos a tener un profesional del deporte que nos hable de este tema. Me encanta, propuestas saludables aquí en este espacio. Ya saben que ustedes pueden hacer parte de este programa viniendo hasta aquí, hasta el canal Parque de Telemedellín, en la carrera 43F, número 1860. Y nuestra línea telefónica para que la gente participe a través del 268-6033. Llámenos y así pueden participar de los temas que traemos hoy. Así es, Sandra, como siempre yo les tengo el mensajito del día. Hoy está cortico, así que presten mucha atención a lo que hoy les voy a entregar. Deja de preguntar por qué esto está pasando y empieza a preguntar qué es lo que está pasando. Muy bien, nos quedamos con ese mensaje que nos deja Manuela hoy aquí en Mi Parque, tu casa. Iniciamos, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es Valeria Villalobos. Valeria, bienvenida, ¿cómo estás? Contigo vamos a tratar el proceso. Claro, vienes acá, bienvenida. El arte como proceso terapéutico. Bienvenida. Gracias. Arte como proceso terapéutico es el tema que queremos abordar el día de hoy. Ella es psicóloga y es logoterapeuta. Ahorita te haré esa pregunta obligada sobre qué es una logoterapeuta, ¿cierto? Pero iniciamos con eso, el arte como proceso terapéutico. ¿Cómo podemos sanar a través del arte? Sí, el arte de por sí es terapéutico. Sí. Si hablas con cualquier persona artista o con cualquier persona que haga, trabaje con arte, sea música, artes plásticas, teatro, te va a decir que el arte es un medio que les permite vivir. Porque el arte es una forma de expresión, es un lenguaje no verbal que te permite manifestar todo eso que llevas por dentro. Estamos hablando de sentimientos, de emociones, de pensamientos, de ideas que tenemos por dentro, pero quizá no sabemos cómo manifestarlas de forma verbal y termina saliendo por medio del arte, sea de la pintura, sea de la música, sea de la danza, el arte plástica, sí. La danza es simplemente un sentir que te permite sacar todo eso que llevamos por dentro. Bueno, Valeria, ¿cómo se conecta este tema con algo bien importante y es el camino de esa búsqueda del sentido? Yo creo que todos los seres humanos estamos buscándole un sentido a la existencia y yo creo que por aquí es el camino. Sí, la forma en la que yo trabajo es algo muy, muy propio, muy particular, que es la mezcla de dos pasiones, que es el arte y la psicología. Y la psicología desde una rama muy humanista y muy desde la búsqueda del propósito, del sentido, de no por qué, como decía ella, está pasando esto y por qué estoy viviendo esto, sino para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito y cuál es el sentido de por qué yo estoy viviendo? De la vida, de la vida en general. Bien, Valeria, tenemos llamada a esta hora de Luz Marina González del Retiro. ¡Qué delicia el Retiro! Luz Marina, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, feliz de escucharte. Muchas gracias, ¿cómo me les ha ido? Súper, juiciosa viendo Mi Parque, tu casa.
Ay, estoy viendo el programa. Qué bueno. Estoy muy interesada, porque imagínense que es que mi mamá tiene como... Dicen que es que está reteniendo mucho líquido. Ok, o sea, lo que nos llamaste fue a sugerirnos un tema para el programa. Sí, señora. Sí. Y entonces, ¿cómo le parece que se hincha mucho de la rodilla hacia abajo la planta del pie? Se levanta un momentico y se le pone roja, los pies, muy horrible. Luz Marina, ¿ella tiene algún diagnóstico? Ella estuvo en control renal en Medellín por 13 años. Ok, te lo pregunto para saber qué especialista buscamos para que podamos abordar este tema. Luz Marina, muchas gracias. No cuelgues para que nuestro director y nuestro productor coja bien tus datos y para que estemos comunicados sobre este tema y lo podamos abordar más adelante. ¿Listo? Bueno, señora, ¿puedo colgar entonces? Sí, no vaya a colgar para que hable con ellos. ¿Listo? Ah, bueno, Luz Marina, muchas gracias por tu llamada. Recuerden, 268-6033 y Valeria, no importa que tengamos que buscar otros especialistas para abarcar temas como retención de líquidos, como las enfermedades, sino precisamente conectar eso a lo que decía Sandra, el sentido que le estamos buscando a la vida y más cuando nos llega una enfermedad. Sí, precisamente me llamó la atención la que leíste al principio, porque decía no preguntar por qué está pasando esto, sino qué es lo que está pasando. Hay tres preguntas básicas que se trabajan en la logoterapia, que son el qué, el cómo y el para qué. Okay. ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿Y para qué lo estoy viviendo? Estas tres preguntas nos permiten encontrar el sentido de la situación, de la vida, del trabajo, de la familia, de las relaciones, de las enfermedades. Entonces, ¿qué enfermedad estoy teniendo? ¿Cómo la estoy viviendo? ¿Cómo la estoy tratando? ¿Y para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué me está dejando y qué me está enseñando esto que estoy viviendo? Ese cuestionamiento entonces lo tenemos que llevar siempre a distintas situaciones de la vida. Hay una cosa que yo utilizo mucho que es básicamente uno de los principios que yo trabajo en la terapia y es vivir consciente, de manera consciente y responsable. Uh-huh. Vivir consciente es mantenernos en esta constante pregunta de qué, el cómo y el para qué es, qué estoy haciendo yo todo el tiempo y estar consciente de todo lo que me está pasando. Y es vivir responsable porque hay que entender que cada una de las cosas que nosotros hacemos repercute de alguna forma en nosotros y en los otros. Entonces, muy bien, tiene un contenido muy humanista lo que estamos tratando hoy en Mi Parque, Tu Casa. Valeria, vamos a ir a una nota bien importante y bien interesante, televidentes muy atentos, porque les vamos a contar un poquito cuál es la conexión entre el arte y los sentidos. Y ya volvemos para seguir avanzando. El arte simboliza sentimientos humanos y, según diversos actores, también es la creación de formas simbólicas del sentimiento humano. Esos sentimientos y emociones están ligados a los sentidos, que le permiten a los seres humanos percibir y expresar a partir de lo percibido. De esa manera, se convierten en el medio con el cual llegamos a producir un sentimiento. Es por ello que ligamos el arte con los sentimientos, el arte con los sentidos. Una obra de arte es un medio para descubrir y para descubrirlo. Nuestro cuerpo toma como protagonista las herramientas con las que cuenta cada uno de nuestros sentidos. ...268-6033 para que ustedes se comuniquen con nosotros, para que nos saluden y aprovechen también a estos invitados que tenemos el día de hoy. Valeria, el sentido de la vida, lo dijo Sandra ahorita, y nos pasamos toda la vida buscando cuál es mi camino, cómo lo debo encontrar y cómo a través del arte muchas veces nos despierta cuál es ese mensaje y cuál es ese propósito de vida que tanto estamos buscando. Uh-huh. Sí, la gente tiende a sentirse ansiosa o angustiada porque no sé cuál es el sentido de la vida. Y es que no existe un sentido de la vida único para perseguirlo, sino encontrar qué es lo que tiene sentido para ti y qué es lo que es valioso para ti. Por medio de la logoterapia buscamos trabajar todo lo que es los valores. Y los valores de la logoterapia es eso que es valioso para ti, eso que hace que tu vida tenga un sentido y que valga la pena despertarte, abrir los ojos todos los días, porque te vas a encontrar
con esto. Y entender que los sentidos, que el sentido de la vida es súper diferente, el del Sandra y el del mío y el tuyo, sí, y el de todos. Y saberlo encontrar. Bueno, vamos a hacer una cosa, si te parece, Manu. Sí. Vamos a dejar un ratico a Valeria aquí, bien juiciosa, sentadita, y nos vamos a desplazar, porque hoy tenemos, como les decíamos al inicio del programa, arte también en el cuerpo, cromoterapia. Así es. Vamos a saludar a nuestros invitados. Body art. Body art. Están aquí muy concentrados. No, pues, además porque mira lo que están logrando y nos tocó cómo empezaron desde cero. Nos encontramos con Andrés Carmona. Bienvenido, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias, muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Hermano, Andrés viene muy bien acompañado, precisamente con Sonia Vargas, quien es la maquilladora. Buenos días. Hola, y estás? Con Clementina, nuestra Hola. Modelo. Bueno, vamos a hablar un poquito de esta técnica. Claro que sí. Cuéntanos un poquito. Bueno, estamos haciendo el día de hoy un body art de fantasía. Estamos inspirados hoy como en temas sobre la naturaleza, trabajando una gama de tonos verdes y azules, muy acordes como al lugar, al parque donde nos encontramos el día de hoy. Andrés, yo ahorita la veía ella. Y le hice una pregunta, también se la voy a hacer. Yo decía, no todo el mundo siente el arte como lo sienten ellos, pues porque desnudarse, saber que pueden intervenir en su cuerpo, que van a pintar, que van a hacer esta pintura y este arte, es complejo, porque yo creo que no todos seríamos capaces de hacer eso. Entonces uno le dice a ella como que, tan tesa que eres, y ella me dice, no, normal, pues es que para mí esto es... Es arte, exactamente, muchas gracias. Pues es gratificante y es muy lindo ser parte de cualquier manifestación del arte. El arte es vida, es salud, también como ustedes dicen, y sirve para el alma, para la mente, para el espíritu. Y no, para mí, pues no tengo ningún tipo de pudor. ¿Cómo se dice? De pudor, no, uh-huh. No tengo ningún tipo de pudor, yo también soy artista, entonces uno lleva el arte por todos lados. Y yo creo que también es el enfoque que le damos, es decir, claro, el sentido, porque hablamos precisamente de esto. Es la forma de ver cada persona también, claro, el arte, no verlo con morbo, sino como es, con arte y felicidad. Además lo que dijo, súper importante, es como... Cuando uno habla con los artistas, ellos tienen un feeling y tienen una energía súper bonita, además porque siento que ellos a través de eso, Andrés, pueden sanar, exteriorizar, pueden relajarse, o sea, ustedes a través de eso también pueden expresar no solamente lo bonito que quieran interpretar de la vida o lo que quieran interpretar de la vida, sino cómo sanan a través de esto, porque como artistas y como humanos también atraviesan por diferentes situaciones. Claro, y es no solamente pues sanar el cuerpo, sino también la mente, ¿cierto? Es una forma de hacer también mucho catarsis de ciertas expresiones, vivencias y situaciones que a uno le ocurren. Y no solamente pues es una forma de sanación para nosotros como artistas, sino también para el público, porque es también una forma diferente de mostrar y de abordar pues como las problemáticas y las realidades sociales que muchas veces se ven pues reflejadas como en la salud mental, claro, que inevitablemente también luego repercute en la salud física, ¿cierto? A mí me encanta cómo hacen los artistas, lo mencionabas ahorita, con la facilidad que hacen eso. Mira cómo están pintando el cuerpo precisamente de la modelo. Vamos, ustedes se van a quedar aquí un momento, ¿sí?, un segundito, porque resulta que Ángela se comunica con nosotros desde Carlos R. Restrepo, y Ángela tiene una inquietud precisamente para nuestra invitada con la que estamos hablando hoy del arte como proceso terapéutico. Ella es Valeria Villalobos. Valeria, vamos a atender a Ángela, ¿de acuerdo? A ver qué inquietud tiene. Buenos días, Ángela, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta de comunicarme con ustedes. Bienvenida. Bueno, soy un poquito preguntona. Tranquila, haz la pregunta. Gracias. ¿Qué quieres compartir con nosotros, Ángela? Cuéntanos. Buenos días, muy contenta de comunicarme con ustedes. Sí. Soy un poquito preguntona. Sí. Eres un poquito preguntona. Muy bien. Pregunta entonces lo que tú quieras para nuestra invitada. Pues. Ángel. Bueno. Yo creo que Ángela se bloqueó un poco. ¿Aló? Ángela. Sí, sí. Te estamos escuchando. Ah, bueno. Yo no le encuentro sentido a la vida. Uh-huh. ¿Por qué? Ah, no hay un por qué. ¿Para qué? Lindo. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando, tranquila. Tú termina la pregunta, no te preocupes. A ver,
no le encuentro sentido a la vida. Sí. No porque esté aburrida, amargada, decepcionada, nada de eso. No le encuentras sentido a la vida. Muy bien, Ángela, vamos a partir de ahí, no cuelgues, para que podamos conversar un poquito con Valeria y le empieces a encontrar el sentido a la vida. Yo creo que como Ángela, incluso pasa con muchas personas jóvenes que no sé, pasa algo. Sí, parte de las razones por las cuales la gente no encuentra esto es porque no se conocen a sí mismos y no se encuentran a sí mismos. Como te comentaba, es importante vivir consciente. Sí, perdona un momento, Valeria, porque Ángela parece que nos va a decir algo más. Ángela. Ah, bueno. Bien, vamos a partir entonces de la inquietud que ella deja hoy aquí. Sí, es importante preguntarse, no preguntarle al otro ni a la vida, ay vida, ¿qué puedo hacer? Sino preguntarse a uno mismo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer para entregarle al otro? ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué es valioso para mí? ¿Bajo qué conceptos mi vida puede tener un propósito aquí? Estamos hablando de gente que le encuentra sentido a la vida por medio del deporte, gente que le encuentra sentido por medio del arte, gente que le encuentra sentido por medio del servicio, de su trabajo, de tener familia, de poder hacer algo. Hay tres valores básicos de la logoterapia que son el de la creación, el de la experiencia y el de la actitud. Bajo estos tres valores nosotros podemos encontrar el sentido de la vida. El valor de creación es todo aquello que tú puedes hacer, que tú puedes entregar al otro. El valor de experiencia es aquello que tú puedes recibir del entorno. Estamos hablando de salir a caminar en la naturaleza, de ir a una obra de teatro, de compartir con la familia, lo que tú puedes vivir, que el entorno te puede dar a ti. Y el de la actitud es cuando ya no tenemos nada que dar ni nada que recibir del entorno. Es la actitud que nosotros podemos decidir tener. Es esa capacidad de decisión que tenemos de tomar una decisión ante cualquier circunstancia. Bueno, esperamos que con esas tres recomendaciones que nos da Valeria hoy, en nuestra televidente Ángela, tenga de pronto alguna luz, pero sobre todo también la invitación de pronto para que busque también ayuda de tipo psicológico le puede servir, ¿cierto? Vamos a seguir con Manuela. Que estamos hablando de cromoterapia, ahorita vuelvo por aquí, Valeria. Y ya saben que la invitación es para que nos llamen al 268-6033 para Ángela si quiere hacer alguna pregunta más o para cualquier televidente que quiera enlazar los temas que así tenemos. Así es, Ángela, si nos quieres volver a llamar para que abordemos un poquito más el tema, de eso se trata, porque quizás personas como tú también quieren llamar y no se atreven, no les da pena y todo, y podemos consultar con la terapeuta, porque eso se trata, mi parque, tu casa, que todos como mujeres, como hombres nos podamos apoyar, pero seguimos acá hablando del body art. Estoy viendo cómo avanzan tan rápido, o sea, yo me fui unos segundos, me fui unos momentos y ya le hiciste otra imagen aquí en el pecho. No sé cómo logras, ¿tienes algún tipo de plantilla? ¿Cómo logras, por ejemplo, hacer ese dibujo que tiene ya ahí en el pecho? Sí, mira, hay algo pues muy importante en el body art y en el body paint, que es la agilidad, ¿cierto? Muchas veces hacemos este tipo de trabajos para fotografía, para teatro, para producción audiovisual, y por eso debemos ser muy ágiles, porque los tiempos de preproducción son cortos y también porque nuestro lienzo está vivo, siente, se cansa, tiene que respirar, moverse. Entonces, para lograr esa agilidad, parte de lo que hemos venido haciendo es un proceso de investigación que nos ha permitido incorporar nuevas técnicas como estas que estamos usando el día de hoy, el aerógrafo. El aerógrafo es una técnica que nos permite cubrir áreas muy grandes y no de una forma plana, sino logrando texturas, degradados, difuminados de una forma muy ágil. Y también pues algunos diseños los logramos a través de plantillas. El día de hoy estamos trabajando con unas plantillas de diseños muy orgánicos, porque como les digo, pues queríamos hoy trabajar, hacer como un homenaje también un poco a la naturaleza. Exacto, es la manifestación de decir, cuidemos nuestro ambiente. Es correcto. Y mira la interpretación que haces acá, ella es tu lienzo, es un ser humano, pero está tiene el arte, la pintura enfocada hacia la naturaleza. Es como todos hacemos parte de este universo, cómo hacemos parte de eso, y la interpretación que yo siento y veo desde acá.
muy acertada, muy en el sentido de lo que queríamos compartir hoy con ustedes y con los televidentes. Muy bien. Listo. Entonces, Sandra, tenemos llamada nuevamente. Tenemos llamada nuevamente. Ángela está con nosotros de Carlos R. Restrepo y quiere hablar con nuestra invitada. Ángela, bienvenida. Ángela, te estamos escuchando. Bien. Ángela. Ángela, yo te estoy escuchando. ¿Cómo estás? Muy contenta porque me volvieron a... Claro que sí, Ángela, yo te estaba esperando. Yo sí. Te estaba esperando la llamada. Ángela, vamos a hacer una cosa. Me vas a escuchar por el teléfono, ¿listo? No me escuches por el televisor, sino por el teléfono para que podamos tener buena comunicación. Ángela, ahora sí, está la terapeuta y ella también te va a hacer preguntas si es necesario, ¿listo? Entonces continúa con lo que nos quieres decir. Bueno, yo siempre me pregunto a qué vivimos a este mundo. A ver, si no trabajamos, no hay dinero. Si no hay salud, usted no puede disfrutar la vida. Si me enamoro, no es eterno. Nada es eterno. Trabajo tanto y no me llevo nada. Este mundo como está. Mire ayer lo del aborto. Yo estoy de acuerdo con el aborto, sí. Siempre y cuando no esté formado. Mire el desempleo, mire ya es que esa gripa, el desorden, el caos que hay en Colombia. Es una cosa impresionante. Entonces yo, ¿qué sentido tiene esto? Listo, el arte me fascina. Pero si no tengo dinero, ¿cómo disfruto el arte? Si para todo es dinero. Si estoy mal de la cabeza y quiero ir donde psicólogo, no tengo para pagar, ¿cómo? Y así, muchas gracias. Ángela, muchas gracias por tu intervención. Apreciamos enormemente que lo hagas porque eres muy valiente. Expresar lo que se siente, expresar lo que se está viviendo, no todos lo tenemos esa facilidad de hacerlo. Así que te puedo decir que eres muy valiente en llamarnos y contarnos y hacer parte de esto. Valeria, ¿qué le podemos decir a Ángela con todo lo que manifiesta? Sí, ese tipo de cosas que ella se cuestiona, creo que es una realidad que no podemos negar. Todos los días nos encontramos con esas cosas, con la falta de dinero, la falta de salud, con la violencia que encontramos en las calles, las injusticias. Eso es una realidad. ¿Qué podemos hacer nosotros por esto? Hay muchas veces que no está en nuestras manos cambiar la situación, pero podemos cambiar nuestra situación. Es de pronto en lo que nos centramos. Exactamente. O sea, ¿en qué pongo mi atención? Sí. El caso de Ángela, como muchos, es particular. Yo no puedo venir acá y decirle, Ángela, mira, Ángela, esto con tu vida. Porque hay que ver qué pasa en la vida de ella. Uh-huh. Al final me comentaron que van a poner los datos de contacto. Me gustaría, Ángela, que me contactaras. No te preocupes por el tema del dinero, eso lo podemos conversar, lo importante es que tú encuentres tu bienestar. Ay, qué bien. Valeria, ahorita también podemos hacer unos pequeños tipsitos o algo que podemos hacer en casa que nos implique un papel y un lápiz, simplemente que nos pueda ayudar en esto, que no se necesita mucho dinero para poder hacer algo al respecto, pero regresamos ahora para que podamos abordar más el tema, porque estoy que me hago actividad física, estoy que... que también nos ayuda a todo el tema de ejercitarnos, de desestresarnos, de conectarnos con el ejercicio. Y por eso saludamos a Juan Felipe Echeverry, entrenador personal. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy bien, gracias, caballero. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Viste que tenemos la pinta, pues... Sí, las veo muy deporteadas las dos. Bueno, vamos a ver si es verdad. Sí, sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De cardio? Vamos a hablar de actividad física, nos vamos a enfocar en la actividad específicamente cardiovascular. Uh-huh. ¿Cómo se hace? ¿Quién la puede hacer? ¿Para qué la hace? ¿Quién no la debe hacer o en su defecto cómo la debe hacer aquellos que no la pueden hacer tan libremente como una persona, entre comillas, normal, una persona saludable? Tan entrenada. Exacto. Okay. Bueno, empecemos entonces por aquí, Juan Felipe. ¿Qué es, o sea, una actividad cardiovascular? Una actividad para diferenciarla un poco de otras. Si quieres, yo los invito a que empecemos a hacer movilidad articular primero, porque nos tenemos que hacer y nos vas contando, para que nos vayamos como activando ahorita para hacer bien el cardio. Una actividad cardiovascular es todo lo que tenga que ver con los ejercicios aeróbicos. Hay dos tipos de ejercicios, que son aeróbicos y anaeróbicos. ¿Sí? En los aeróbicos es todo lo que tenga que ver con la resistencia cardiovascular, cardiopulmonar, y va enfocada a ese asuntico, a la salud más o menos del corazón y de los pulmones. Son
son casi para todas las personas en general. Hay que mirar mucho el tema de la salud de las personas, si está apta, si no está apta, si tiene algún tipo de cirugía, algún tipo de lesión, pero por lo general es para todos. No requiere siempre de un gimnasio, puede contar con un espacio libre como este, al aire libre. Se pueden utilizar bancos, se pueden utilizar barras o simplemente si no hay nada se puede trotar. Sí. Antes de empezar una actividad cardiovascular, lo ideal es estarlo ahí quietico, empezar a hacer movimientos de calentamiento articular, de movilidad, de profundidad. Esto es más o menos como para avisarle al cuerpo que ya vamos a empezar una actividad física. Como que se vaya animando. Exacto, sí, para irlo despertando, se hace con las dos piernas. Uno trata de hacer la misma cantidad de repeticiones por cada pierna, por cada mano, se mueven los brazos. Mientras se van moviendo los bracitos, uno se va moviendo hacia los lados. Más o menos es un calentamiento estático. Sí. Hay dos tipos de calentamientos, estático o en su defecto dinámico, que es trotando ya alrededor de un espacio. Nos tocamos aquí las punticas de pies, los talones, perdón. Se abre el gimnasio. Sí, ya, estamos entrenando. Aquí están los talones. Otro tipo de calentamiento ya más avanzadito para personas que no sufran de rodillas y que tengan una buena resistencia. Es aquí con sentadillas con saltico. Ay, qué bueno ese. Bien profundas. ¿Esto ya es ejercicio o es calentamiento? Ya empezamos hace rato. Con esos banquitos también nos podemos utilizar otros tipos de ejercicios. Por ejemplo, ven, yo me muevo por aquí por un ladito. Con los bracitos estirados. Podemos hacerlo así. ¿Cuándo sabemos que ya pasamos de ese movimiento articular a empezar a hacer cardio? Aproximadamente después de 5 minutos. Y lo notamos en el corazón, claro. ¿Cierto? Si nos basamos en tiempo, después de 15, de 5 minutos. ¿Sí? O sea, yo ya estoy en posición cardiovascular, ya estoy ahí. Listos. Y si nos basamos en lo que sentimos cuando el corazón ya está acelerado, cuando empezamos a sentirnos acalorados, de pronto ya empezamos más o menos como a sudar, ahí ya va el primer aviso de que ya estamos como listos. ¿Cuáles son esos beneficios del cardio, si los podemos enumerar? Pues el primer beneficio es que baja la tensión arterial, aumenta la capacidad cardiorrespiratoria, aumenta la salud pulmonar, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, ayuda mucho para la salud sexual a largo plazo. La autoestima es un tema muy importante, sobre todo hoy en día. Ahí estábamos escuchando a la otra niña que estaba haciendo la llamada telefónica. El deporte es un excelente camino para temas de autoestima. Esa es la invitación entonces para Ángela también y las personas que están en su casa y de pronto no le encuentran un sentido a la vida. Póngase a hacer deporte, de pronto ahí va encontrando el sentido. Sí, puede salir y darle la vueltecita a la casa o a la esquina, a la manzana donde usted viva, salga y haga, camine. Exacto. Que eso la desconecta de eso. ¿Qué otro ejercicio podríamos hacer para seguirnos activando? Para seguirnos activando, a mí me gusta mucho hacer los ejercicios que son tanto de musculación como aeróbicos, es decir, cardiorrespiratorios. Por ejemplo, este que les mostraba, pero hay otros más o menos como una posición de avanzada con saltico. Listo. Vamos a ver si nos da, pues, a ver cómo nos va. ¿En serio? No, estamos muy bien. Sandra, si quiere usted tira la cápsula de bienestar y yo hago la actividad física con él. ¿Listo? Cambio. Vamos ahora a ver un video bien interesante que vamos a hacer. ¿Qué es? Es una cápsula de bienestar donde vamos a hablar de cómo entrenar la mente, cómo entrenamos los pensamientos. Así que aquí los invitamos para que vean la cápsula de bienestar de Mi Parque, Tu Casa. Hola, muy buenos días, queridos televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Hoy quiero hablarles acerca de entrenar la mente. Y es que la mente, al igual que el cuerpo, se puede educar. Y uno de los primeros pasos que podemos hacer es empezar a vigilar nuestros pensamientos, a estar atentos en qué estamos ocupando nuestra mente. Y es que generalmente nuestros pensamientos son del pasado y son más bien imágenes y recuerdos que vienen a nuestra mente, o del futuro son imaginaciones, hologramas de lo que creemos que va a pasar. Y así nos perdemos de estar presentes en este aquí y este ahora. Entonces la invitación hoy es a que el primer paso para tener una mente entrenada es estar muy atentos a qué estamos pensando para poder retornar nuestra atención aquí y ahora y poder elegir el amor, la paz y la felicidad. ¡Feliz tarde! Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Thank you.
estamos buscando sentido a la vida a través del arte, del deporte, de conectarnos con cosas que nos hacen sentir bien, con encontrar nuestro propósito. Y es el tema que traemos con Valeria Villalobos. Y quiero que comentemos un poquito, Valeria, acerca de lo que es el diálogo reflexivo. ¿Qué es eso, el diálogo reflexivo? Sí, el diálogo reflexivo es un diálogo por medio de la pregunta. Como decía, las preguntas básicas, el qué, cómo y el para qué. Y por supuesto, siendo consciente de las preguntas y las respuestas que se van dando en el proceso terapéutico. Hace rato me preguntabas cómo ligar este diálogo reflexivo con el arte. Sí. Como le comentaba a ella, el arte es una forma, es un lenguaje no verbal. Entonces, digamos que puede ser una entrada para acceder a eso que está sintiendo y que está pensando realmente esa persona, pero no es capaz de decirlo. Cuando tenemos ya esa obra de arte realizada, se comienza el proceso de la pregunta por medio del sentir. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué sentido le das a eso que acabas de hacer? ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hiciste? Preguntas que puedan siempre indagar como sobre el estado de la persona. Inviten a ir hacia adentro, porque muchas veces estamos mirándolo todo fuera y ahí no encontramos la respuesta. Realmente siempre la invitación es a mirar hacia adentro. Que era como comentaba Ángela, las preguntas que ella tiene y los cuestionamientos siempre son del otro. Siempre es hacia afuera. Es hacia afuera. Así es, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y nos llamen y hagan parte de Mi Parque, Tu Casa. Valeria, yo creo que esa invitación está, pues, pero precisa para todos, porque si nosotros estamos bien y hago actos positivos que impacten a la sociedad, si es de este individuo y tú como individuo y tú, todos logramos hacer estos actos positivos que ayuden a mejorar la sociedad, a mejorar lo que tenemos, porque muchas veces es, pero es que vea lo que está pasando, pero es que, pero mire lo mal que estamos, pero entonces, ¿cómo estoy yo y por qué, qué estoy haciendo por mí? Es la gran pregunta, o sea, ¿qué hago por mí? Si podríamos darles algunos tips o algunas estrategias, algo que las personas puedan desde casa empezar a decir, bueno, desde aquí, desde este ser, voy a empezar a hacer algo por mí, por mi bienestar. Sí, hay una técnica que yo he utilizado con varios pacientes y es lo que les comentaba al principio, es reconocer qué son esas cosas valiosas para mí. Pueden hacer una listica de las cosas que para ustedes son indispensables. Estamos hablando del contacto con la comida, de hacer ejercicio, como lo que no negociamos. Esas cosas que no son negociables porque para nosotros son extremadamente importantes. He encontrado casos en los que me dicen, para mí lo primero es el estudio. ¿Y estás estudiando? No. Para mí lo primero es compartir en familia. ¿Y compartes con tu familia? No. Entonces, si sabemos qué es lo importante para nosotros y decidimos dedicarnos a esto, podemos empezar a encontrarle sentido a lo que estamos haciendo, porque cada cosa que hacemos nos llena y nos hace sentir bien. ¿Cómo sentirnos bien si las cosas que hacemos no nos llenan? Ajá, bien, interesante lo que estás diciendo. Tenemos a Germán London desde Laureles, se comunica con nosotros. Germán, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo han estado? Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Germán, ¿cómo quieres participar con nosotros hoy en Mi Parque, Tu Casa? Claro que sí, mira, era para una pregunta a la doctora Villalobos, más concretamente si de pronto se podría gestionar una cita con ella para mis empleados, que parece ser que hay una motivación muy importante en la cual ella puedes, o tú puedes gestionarle el crecimiento mental hacia esas personas. No sé cómo gestionaríamos eso, perdón. Sí, por perdón. Supuesto. Gracias, Germán. Mis datos van a aparecer ahora al final del programa y cualquier persona que tenga la necesidad, la curiosidad o simplemente quiera una asesoría puede contactarme por allí y hacemos el contacto. Pero me gusta mucho lo que dice Germán porque, mire, dice para sus empleados, pues porque finalmente la familia laboral que uno encuentra y cómo uno pasa más tiempo con esas personas que con su propia familia. Sí. Sí, y es difícil uno sentirse bien sin el lugar en el que uno no está bien. Entonces sí, es importante buscar ese bienestar no solamente en uno, sino en todos los espacios en los que uno se encuentra.
Valeria lo comentaba ahorita, a veces hay personas que se dedican a actividades laborales que no son como tan ricas de hacer, a veces no nos gusta lo que hacemos, pero ¿cómo aprender a conectarnos con esa actividad? ¿Cómo sacarle el provecho? ¿Qué estoy aprendiendo también en esta situación? ¿Y cómo reinventarse todos los días a partir de actividades que de pronto no nos gustan tanto, pero que nos están permitiendo el sustento, aprender a valorar eso, estar bien en la empresa en la que estamos trabajando? Es muy importante. Sí, me gustó mucho eso que diste, porque nombraste la pregunta de qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo y con qué sentido. Que voy bien. Estamos bien. Se trata de hacerle estas preguntas a la vida y a las cosas que hacemos para que no vivamos en automático, sino que vivamos con conciencia y con responsabilidad. Además, porque muchas veces cuando no estamos en el trabajo que queremos o que más deseamos, nos la pasamos quejándonos. Y eso va enfermando de alguna forma, porque eso va emitiendo mensajes al cuerpo. Te enferma y enferma el entorno. Entonces, ser más positivos, a cambiar el enfoque un poquito de la vida y a ser felices. Bueno, nos quedamos aquí pendientes y seguimos con Boy Pain. Vamos Así a ver cómo es. Estamos por allí. Vamos a seguir hablando sobre el arte. A Clementina parece que la tienes ya bastante adelantada, Andrés. Yo sí quiero preguntar, ¿cuánto te demoras bañándote? Ay, el micrófono, por Dios. Venga, Yeka, bienvenida. Mis coordinadoras no les gusta salir en televisión, hombre. A ver, yo sí quiero preguntarte cuánto te demoras bañándote. No demora mucho, igual la pintura es a base de agua y con el contacto con el agua de una sale. Ya, agua y jabón y sale de una. Manu, Andrés lo decía ahorita, es amable con el medio ambiente. Además, yo pienso que si tiene contacto con la piel, tiene que ser delicada, claro. ¿Cierto? No puede ser cualquier pintura. Ahorita, sí. Contéstale, no sé, perdón. Es correcto. Utilizamos, pues, productos cosméticos. Esto, pues, es muy importante aclararlo y que estamos hablando de salud. Mucha gente nos pregunta, ay, entonces yo, ¿ustedes con qué pintan? ¿Me puedo pintar con cualquier cosa? No, uno no se puede pintar con cualquier cosa. Hay productos especiales, pues, para el cuerpo. Y aparte de eso, pues, nosotros siempre procuramos utilizar productos que no hayan sido, pues, testeados en animales, que sean amigables con el medio ambiente, biodegradables, que no contaminen las fuentes de agua, pues, cuando las modelos se bañen. Bueno, ¿por qué es tan llamativo este arte? ¿Por qué a la gente le gusta? ¿Qué tiene de especial, de particular? Pues, a ver, yo creo que el cuerpo humano, sobre todo, es una de las principales soportes o principios desde los cuales se manifiesta el arte, ¿cierto? La danza, el teatro, giran alrededor de nuestro cuerpo, del cuerpo humano. Y pues cuando llevamos también como la pintura a este soporte, pues hace que todos los lenguajes, como que el arte, todas las formas de expresión que tenemos, cobren pues más fuerza, ¿cierto? Bien, Andrés, ahorita tú mencionaste algo donde decías que el cuerpo es el lienzo, entonces así como tú sanas cuando estás haciendo el acto de pintar, la persona, ese lienzo, también está sanando de alguna forma eso, y muchas veces lo hacen con las embarazadas, lo hacen con sus barriguitas, esa conexión y esa energía que hay entre la pintura, la persona que está pintando y quien recibe ese regalo del arte. Sí, para mí el belly paint, que es como se llama, pues, popularmente esta tendencia, es como una de las formas del arte corporal que más me gusta realizar y que más me llena. Es un proceso muy bonito porque hacemos todo el diseño a partir, pues, como de los gustos, de las vivencias de la familia, y ya cuando lo concretamos sobre el cuerpo, es también, pues, muy bello ver cómo ese ser empieza a responder a estos estímulos, ¿cierto? Al estímulo del aire, del color, de la luz, de la misma sensación que tiene, pues, como la mamá mientras estamos realizando el trabajo. Sí, yo quería preguntarte ahorita eso de las embarazadas. Bueno, hoy hablamos, Andrés, del arte como terapia. Una persona, por ejemplo, Ángela, ahorita, o cualquier persona que está ahí detrás, que está deprimida, que está triste, que está aburrida, que no le encuentra sentido a la vida, de pronto si hace este tipo de técnica, ¿qué puede encontrar? Sí, mira que para nosotros hay sanación a través de esta manifestación artística, como lo decías ahora,
en tres frentes, ¿cierto? Es el artista, el que se está sanando porque está haciendo algo que le gusta, se está expresando, se está comunicando, la modelo también porque lo está sintiendo, está cargándose de sensaciones nuevas, diferentes, viéndose de otra forma. Y el público. Sí. Para el público también es muy importante. Porque es ver, o sea, que la estética del cuerpo no es solamente como los cánones de belleza que nos inculcan, sino que, o sea, cuando le brindamos un tiempo y un espacio como a nuestro propio cuerpo, a verlo de otra forma, apreciarlo claro, de otra como forma. Dedicarnos a ese momento. Yo incluso veo a Clementina que se está disfrutando eso, ella siempre encanta, está con una sonrisa. El paradito y todo, porque ella es como... Y ella se deja, o sea, sí. Lo disfruta, y yo creo que es importante también. Y además porque, okay. Sandra, es súper bonito cuando ve uno, otra mujer semidesnuda, y uno la ve, y uno la ve sin morbo, y uno le dice, pero esta, ¿por qué está tan loca, pues, haciéndose? No, sino va. Como, vení, es que es igual, tenemos lo mismo, y si no lo tenemos, qué bonito se ve. O sea, ¿cómo aceptamos el cuerpo tal cual como es? Eso que dices es muy importante también porque, o sea, somos individuos, pero también somos una colectividad muy grande como seres humanos, y somos una colectividad con la naturaleza. Y eso es sanarnos también como colectivo, eso es sanarnos como sociedad. Poder ver el cuerpo más allá como de las cargas sexuales, eróticas, y ver el cuerpo desnudo también como transmisor de otros mensajes, de otros lenguajes, de otras cosas. Y lo que dices, muchas mujeres, también hombres de diferentes edades, con texturas físicas, después de ver nuestras exposiciones o nuestras obras de teatro, nos llaman y nos dicen, hey, pueden hacerme una sesión privada, yo quiero sentir lo que siente un modelo de esto, ¿cierto? Y que chévere unas fotos así, eso. Pero, y eso también, mira, pues, si yo no tuviera, sirve. Si yo no tuviera que presentar Entendiendo a mi Abuela, ahora a las 11, yo dejaba que me pintara aquí un brazo, no sé, alguna cosa. Pero eso, digamos, la gerente, que es la nueva tendencia en presentadoras. Ya volvemos. Y lo hacemos, ya venimos. Entonces, vamos a seguir haciendo cardio, ¿qué te parece? Sí. Vamos trotando de aquí para allá. Hágale, pues. Hágale. Una, dos y tres. Ya, listo, el ejercicio del día. ¿Cuánto le marcó? Nosotras somos así. 10 minutos y allá para acá. Sí. Muy bueno, bien. Demoradito. Entonces, Juan, seguimos. Seguimos acá hablando del cardio, ya hablamos de los beneficios, ya hicimos un poquito de actividad. ¿Qué tal si retomamos esa actividad para que siga? Claro que sí, ya una vez calientico podemos empezar a hacer actividades ya específicas, por ejemplo, empezar a hacer 30 segunditos de jumping jacks. Mm-hmm. Una vez finaliza unos 30 segunditos, se puede sentar acá en un banco, mm-hmm, y empieza a hacer fondos, los puede hacer con tiempo, pero también con repeticiones o en su efecto con tiempo. El ritmo de esos fondos, sí, tiene que ser así como lo hiciste de rápido para que efectivamente sea un ejercicio sería cardiovascular. Lo ideal. Sí, para muy que bien. Sea un ejercicio cardiovascular, toda actividad tiene que ser bastante acelerada. Tengo una pregunta porque es algo muy normal que uno ahora ve en redes y eso y eso, es que no, yo salí ya a hacer cardio y no he desayunado nada, no he comido nada. Cardio en ayunas, eso. Claro que sí. ¿Qué tan bueno es? Y si es bueno, ¿para qué tipo de personas sería bueno aplicarlo? Listo, el cardio en ayunas es un excelente método si usted ya pasó por su parte médico y le dijeron que lo puede hacer. Escuchen, eso es súper importante. Usted no puede empezar a hacer cardio en ayunas porque lo vio en Instagram y porque lo decidió hacer. El cardio en ayunas es una excelente metodología para la oxidación de grasas. Es súper buena porque cuando estás recién levantado, los niveles de insulina están bajitos, entonces lo que vas a utilizar como fuente de energía es la grasa. Entonces empiezas a hacer movimiento con la grasa, empiezas a ejercitarse con ella, pero no es para todo el mundo, como te digo. Por ejemplo, hay patologías como la diabetes o la hipertensión, que no se les recomienda mucho el cardio en ayunas. ¿Y qué le puede pasar a una persona que, sin ir al médico y porque quiso, sí, se pone a hacer ejercicio en ayunas y le sienta mal? O sea, ¿qué le puede pasar? Le puede dar un mareo muy fuerte. Que sí, ¿un desmayo incluso? Posiblemente. Posiblemente. Un dolor de cabeza. Náuseas. Le ponen muchas náuseas, entonces es muy complicado ese asuntico del cardio en ayunas para cualquier persona que lo coja por ahí en redes sociales o que lo escuchó de yo no sé quién. Bueno, eso por un lado. ¿Y la sugerencia tuya entonces cuál es? ¿Es mejor si comer va a hacer algo? Cardio en ayunas, que se asesore primero de un profesional de la salud, ojalá de su médico familiar o en su defecto de un médico deportólogo. Listo, perfecto. ¿Qué tal si hacemos otra pequeña pausa y ya regresamos con Mi Parque Tu Casa para que sigamos abordando los temas sobre el sentido de la vida, el arte, el body paint y el cardio? Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Muy bien, seguimos en Mi Parque, Tu Casa. Estamos haciendo ejercicios cardiovasculares. A mí se me vienen una cantidad de preguntas que seguramente a muchos de nuestros televidentes allí en casita también. Y es, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio cardiovascular, botellita de agua. ¿Qué tanta agua se puede tomar que no nos haga sentir que estamos demasiado llenos y entorpezca el ejercicio? Claro. ¿Es importante consumir agua? Es muy importante. Pues si uno es una persona como nosotros, una persona del común, uh-huh, que le gusta ejercitarse, ojalá consuma entre 1 y máximo 3 litros de agua en un entrenamiento. Con 3 litros. ¿En un entrenamiento? En un entrenamiento. No en un día, sino en un entrenamiento. En un entrenamiento, si es un entrenamiento bueno. Sí. Okay. Un entrenamiento bueno. O sea, fuerte. Sí, sí. Exacto. Que le estás ahí metiendo caña. Y el tema, sí, de la llenura, ya uno va mirando si se le está rebotando mucho el estómago, si tiene muchas ganas de orinar. Entonces ya uno va, ¿listo?, analizando. Pero es muy importante antes del entrenamiento, durante y después del entrenamiento, la hidratación. Ojalá, ¿listo?, siempre con agua. Regálame el último ejercicio. Este me encanta. A ver, Dios sabe, cuando le encantan los profesores es porque uno va a sufrir, a ver. Es perfecto. Una de mis clientas lo hace excelente. A ver. Se llama Skipping. ¿Skipping? Sí, sí. ¿Tiene que eso me cayó el micrófono? A todos se nos cayó el micrófono. Le pusimos intensidad. Es que lo estamos haciendo en serio acá. El Skipping, ¿eso activa? Eso es para la activación del sistema cardiovascular. Y ¿sí? Para, a largo plazo, para la oxidación de grasas, para la movilidad, para la coordinación. Es un excelente ejercicio. Listo, Juan Felipe, esas recomendaciones, ese mensaje frente al cardio, a los televidentes que nos están viendo a esta hora aquí en Mi Parque, Tu Casa. Una recomendación muy importante es que nunca dejen la actividad física, porque el cuerpo a uno le saca factura en el futuro. Siempre. Sí, claro, dime. Y luego es que es muy agradecido. Demasiado. Es decir, dejamos de hacer ejercicio y nos dedicamos unos minutos al día y parece que el cuerpo lo nota. Sí, sí. O no, es agradecido el cuerpo también. Entonces, el cuerpo es bastante agradecido. Dedicarle tiempo. Tanto física como psicológicamente, el cuerpo te va a agradecer toda la actividad física que ejerzcas, sobre todo en temas de salud. Hoy, sí, en día mueren más personas por obesidad, por los mismos problemas del corazón, que por otros virus que andan por ahí muy alarmistas. Uh-huh. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema del deporte. Es casi que obligatorio. La mejor recomendación. Juan Felipe, ¿cuáles son esas redes sociales para que se comuniquen contigo por si alguien dijo, bueno, a empezar a hacer cardio porque eso es lo que nos va a activar y definitivamente también mejora el aspecto físico? No manejo mucho el tema de redes sociales, pero sí, se pueden comunicar conmigo por vía WhatsApp. Sí. Si quieres digo el número. Claro que sí, dale. Ok, dale, perfecto. El número es 302-440-9972. Bueno, y, Juan Felipe. Sí, dime. Gracias por estar aquí. Claro que sí. Este es mi momento de hacer ejercicio, entonces, delicioso. Llegamos a tiempo. Sí, llegamos a tiempo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en Mi Parque, Tu Casa. Muchas ¿qué tal gracias si, a ustedes? Si me repites, pues, como para yo poder anotar bien ahí el número. ¿El WhatsApp es? 302-440-9972. 40-9972. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Te espero por acá para que volvamos, claro, a acercarme. Bienvenido. Muy amable. Muy bien. Feliz día. Gracias. Vamos chao. Vamos a terminar por allí nuestro tema de hoy. Estamos hablando un poco de existencialismo. ¿Qué recomendaciones finales tenemos hoy con el tema que traemos con Valeria Villalobos? Ya saben, hablamos el tema de la logoterapia, que es, sí, lo que hemos estado conversando en el transcurso del programa. Recomendaciones finales. Creo que como una globalización, ¿sí?, de todo lo que se ha hablado aquí, es muy importante darnos prioridad. Las entes básicas, pues los estados básicos de una persona son lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual. Creo que en lo fisiológico, que es el cuerpo, es importante que nos mantengamos activos, ya sea con ejercicio de alta intensidad, sea yoga, sea caminar. Es importante cuidar el cuerpo. Cuidar el cuerpo y cuidar también la mente y las emociones y lo espiritual, que viene muy ligado con el preguntarnos, con el escucharnos, con el saber qué nos está pidiendo el cuerpo, qué nos pide la mente, qué nos pide el alma. Calidad de pensamientos también. Calidad de pensamientos. Queremos tener. Valeria, gracias por esas recomendaciones, gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Por favor, tu número telefónico, tus redes sociales, sí, primero tu número telefónico y despacio para que don Germán, que también nos lo pidió, para que doña Ángela, esas personas que están interesadas se puedan comunicar contigo. Sí, 321-599-5538 y redes sociales, sí, para los que estén activos en redes Instagram. Redes sociales, @sentirte.
sentirte. Allí aparece, también pueden escribir. Y cabe hacer una recomendación final aquí de pronto para nuestros televidentes que están en casa. Acabo de recordar un libro que me gusta mucho de Víctor Frank. Se llama El hombre en busca del sentido. Sí. Y seguramente para Ángela y muchos televidentes que no le encuentran sentido a la vida, lean ese libro. ¿Sí o no? Es existencialista. Sí, Víctor Frank es el padre de la logoterapia. Él creó la teoría en carne propia porque a él le tocó vivir en campos de concentración nazi. Entonces, ahí es donde parte de los valores de la creación, de la experiencia y de la actitud. Ahí les dejamos esa inquietud. Muchas dicen gracias. Que los libros no gracias se prestan, pero si me lo puedes prestar. Dale, Valeria, me gusta por estar acá en mi parque, tu casa. Y vamos a finalizar este programa con arte. Con arte cuerpo, y magia. Con magia, con naturaleza. Y me encanta porque es que ella es así como... Ella es toda histriónica. Sí. Yo me voy a hacer por aquí para poder hablar con Clementina. Es muy libre, la verdad. Ay, Andrés. Vamos mira tan bonito, mira tan bonito lo que ella dijo. ¿Qué dijo? Me siento muy libre. Muy libre, me siento muy libre y me siento muy bien de estar acompañándolos acá. Y me encanta trabajar con Andrés. Además que lo transmite. Me gusta mucho de Clementina eso porque lo transmite con su actitud. Es muy importante el tema de la actitud en la vida. Claro, uno explora el cuerpo, uno explora el cuerpo y tener todos esos colores. Ustedes saben que los colores tienen vibraciones. Entonces uno se siente muy feliz. Me encanta. Ahorita pues me dejas una rayita, pues por lo menos, si tú me lo permites, obviamente. Ay, yo las también dos, quiero. Las dos. Bueno, esas recomendaciones finales, eso... Para que las personas se sigan conectando con la pintura, con el arte, con el lienzo que puede ser este, nuestro propio cuerpo. Sí, claro que sí, muchas gracias. Conectarnos con el arte es precisamente todo lo que hemos hablado hoy, es conectarnos pues como con la oportunidad de sanar muchas cosas, de conocernos nosotros mismos, de conocer al otro, de cambiar como viejos paradigmas que han hecho que como sociedad, como le estaba diciendo ahora, veamos ciertos temas y veamos nuestro propio cuerpo como muchas veces como algo negativo y no, todo lo contrario, la posibilidad de crear es algo muy positivo. El teatro, la música, la pintura, en fin, todas las manifestaciones artísticas son una gran oportunidad para cargar de sentido la vida, ¿cierto? Que es algo que también nos dejó hoy pensando bastante. Bueno, redes sociales, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Sí, claro, muchas gracias. En Facebook estamos como Cromorama, en Instagram Cromorama Colectivo, nuestra página es cromoramacolectivo.com. También tenemos un canal de YouTube, nos encuentran también en YouTube como Cromorama Colectivo y bueno, constantemente en la programación de la ciudad están nuestras obras también. Andrés, muchas gracias. Y las de nuestros aliados. Muchas, muchas gracias por mostrarnos este arte, por tenerlo aquí, nosotras tan en vivo y podérselo compartir a ustedes. Sí, muchísimas gracias a nuestros invitados. La verdad es que hemos disfrutado mucho este espacio. Ya saben, la invitación es que ustedes vengan también a disfrutar Mi Parque, Tu Casa, todas las mañanas de 9 a 10. Estamos aquí, no nos movemos de lunes a viernes y mañana voy a tener el gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias por esta invitación que me hacen. Bueno, ¿qué tal si pasas por acá? Ven, para que te voy a regalar a mi cámara, que es Danilo. Sí. Para que hagas lo que quieras con tu cuerpo, le muestres y Danilo nos pueda mostrar ahí este resultado final que ellos consiguieron, cómo aceptamos el cuerpo, cómo lo vemos, cómo lo interpretamos y cómo le encontramos el sentido a la vida también a través de la naturaleza. Muchas gracias por estar acá con nosotros, por expresar este arte, por compartirlo. Gracias a ti también por hacerlo. Mi Parque, Tu Casa, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Y recuerden que mañana nos vemos nuevamente con la mejor energía para que sigamos hablando de estos temas saludables que a todos nos interesan. Por supuesto, nos vamos. Mañana nos vemos. Chao.